La conocida empresa Behringer, creadora de distintos equipos de audio para producción y sonido en vivo, parece que ahora quiere sacar también VCTs. Behringer lanzó Vintage, un sintetizador gratuito para Windows y Mac creado a base de sonidos legendarios de sintetizadores analógicos de los años 80 y 90. Miren, siendo sincero, no necesito mucho contexto más. Si lo sacó esta marca, algo bueno debe tener. Esta marca es muy conocida, tiene mucho prestigio en el mercado, así que ya mismo vamos a ver cómo se usa. Bien, acá tenemos la interfaz, una interfaz visual muy, pero muy linda, muy similar a un sintetizador real. Y tenemos para arrancar acá a la izquierda arriba el máster, abajo tenemos un generador de ruido, tenemos dos osciladores de baja frecuencia, uno acá arriba y el otro abajo, que pueden trabajar por frecuencia o por tempo con la opción de bit. Después acá tenemos dos osciladores más que están controlados por voltaje, donde podemos seleccionar la forma de onda, el nivel, las octavas, los semitonos, el detail y cómo estos se comunican con otros dos osciladores, los cuales son similares pero se manejan por frecuencia. Pueden controlar el cutoff, low pass, high pass y varias cosas más. Acá en esta pantalla central podemos modificar el attack, decay, sustain, release, drive y varios ajustes más. Tenemos también ajustes de filtro y modulación. Después por este lado tenemos ajustes más generales o macros de vibrato, unison y dos osciladores más para ajustes generales. Y dependiendo a qué sección le dé clic, en el centro el panel se va modificando y va mostrando los parámetros de cada una de esas secciones. Bien, después por acá arriba tenemos ajustes generales para mapear como el brillo, el timbre, el tiempo, el movimiento y también cada parámetro del synth para poder mapearlo a un knob o fader de nuestro controlador MIDI. Y después lo más importante está acá, estos serían los presets. Tenemos mucha variedad, tenemos bajos, efectos, keyboards, leads, pads, órganos, synth y mucho más. Y lo mejor también es que podemos taggear presets como favoritos y también podemos crear nuestros propios presets y guardarlos. Y con todo esto ya está, ya hablamos una banda y si te pinta, sí, podrías dejar un comentario, dar un me gusta, suscribirte y tal. ¡Ya cómete la maldita naranja!
buenos sonidos. No es lo que yo suelo usar, pero son sonidos de calidad. Eso sí se nota. Lo que más destacaría es que los sonidos suenan pro, o sea, no suenan como un VST simple, básico, de mala calidad. Tienen cuerpo y tienen definición. Thank you.
Si querés tener un VST de esos que tienen sonidos puros y clásicos de los 80s y 90s, sin procesar, sin efectos raros, sin mucho make-up ni nada, este synth va perfecto. Creo que valió la pena traer este VST. No es de mis preferidos, pero yo que ustedes lo bajo hoy. La verdad, nunca se sabe si en el futuro puede tener precio y demás. Así que aprovechen, sáquenle buenos sonidos, practiquen y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Les parece? Yo diría que sí.